José Martí dijo: hacer es la mejor manera de decir. Dios te bendiga con este aguacero de amor. Bendiciones para ti, bendiciones para todos los tuyos. Hoy la palabra de Dios nos lleva a 1 Samuel 15, 22, 23. Fíjate bien lo que dice. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Amén y amén. Así es, este es el primero de los numerosos lugares en la palabra de Dios donde se repite este tema. Obedecer es mejor que los sacrificios. Hoy nos lo recuerda el Señor. Y yo hoy recuerdo una anécdota muy simpática que hubo con este hombre, Mark Twain, escritor y humorista. Y se cuenta que un hombre de negocios se creyó en la necesidad de decirle a este escritor y humorista estadounidense, Mark Twain, le dijo: présteme atención, señor Mark Twain. Quiero decirle algo muy importante. Sí, cuénteme. Antes de mi muerte, pienso hacer una peregrinación y subir a lo alto del monte Sinaí. Y allí, emocionado, leer en voz alta los 10 mandamientos. ¿Podría hacer usted una cosa mejor todavía?, replicó Mark Twain. ¿Quedarse en su casa de Boston y cumplirlos? ¡Wow! Dios santo. Hoy, a través de su palabra y a través de esta ilustración, Dios nos llama a obedecerle, que es tan difícil. Hoy, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por lo que harás, Señor, por lo que has hecho, Dios, y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre Santo, ayúdame, Dios, porque sé que no es fácil vivir en obediencia a tus caminos, Señor. Tu palabra dice que hay mucha paz para los que aman tu palabra y que no habrá para ellos tropiezos, dice el Salmo 119, 125, Señor, y yo lo sé, Dios. Y tu ley y tus mandamientos, tú nos los das, Señor, para nuestro beneficio, Dios. Hoy, Padre Santo, yo inclino mi rostro, mi corazón, para que tú me permitas vivir en obediencia a cada parte de tu palabra, Señor, para que yo no pueda tropezar, Dios. Ayúdame, dile allí donde estás. Ayúdame a obedecerte para que yo pueda habitar, Señor, en confianza y en paz, sabiendo que tú eres el camino, tú eres la verdad, Dios. Hoy muéstrame dónde no estoy haciendo las cosas bien, Señor, y ayúdame a dar esos pasos obedientemente, Dios. Abre mis ojos, Dios, para que yo pueda ver tu voluntad buena, agradable y perfecta, Dios. Te doy gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Soy Moisés Angulo y Dios te dice: yo voy contigo con este aguacero de amor. Que tengas un día maravilloso. Para que pueda seguir.